Buenas, gente, soy Ferre, bienvenidos a un vídeo fresquito y resultón en lo que hago vídeos más elaborados. Pero antes una pregunta totalmente off topic. ¿Qué preferís? Ay, como curiosidad, ¿las Jordan? ¿Vale? ¿Estas Jordan o las Nike? ¿Cuáles os molan más? Como curiosidad, sin compromiso, en comentarios, Jordan o rojas o Nike, blancas, a ver quién, a ver qué me convence más, ¿vale? Vamos allá, gente, tenemos formato tier list porque es lo más sencillo para este tipo de cosas. Voy a intentar darme toda la prisa del mundo. Y esta tier list va de el orden en el que yo sacaría los dioses para Smite 2, ¿vale? Estos están ya confirmados, ya sea mediante trailer, skins, etc. Hay un total de 28 confirmados, si aquí juntamos a Hecate, que aún no hay imagen aquí, ¿vale? Pero hay 28 confirmados. No quiere decir que el día de salida del alfa estén los 28, ¿vale? Quiere decir que están confirmados porque tienen skins en los eventos, salen en el trailer, etc. Así que supongo que saldrán pronto. Y por ahí pues iré por orden, básicamente. Vamos a ver cómo nos queda, cuáles priorizo, cuáles no. Y voy a intentar ser, obviamente voy a ser subjetivo porque, va a haber dioses que personalmente me gusten más, pero voy a intentar que sea más o menos realista, en el sentido de que no voy a meter aquí todo magos. Aquí no metería ningún asesino, seguramente, si fuera totalmente subjetivo, pero hacen falta asesinos. Con lo cual, vamos a ir viendo uno por uno. Y ya está, sin más dilación, vamos con todos. Decidme en comentarios cuáles son los 5 que vosotros meteríais sí o sí que no están confirmados, y los 5 o 3 o los que queráis que nunca meteríais bajo ningún concepto. Van a meterlos todos, ¿vale? Pero ya me entendéis, para hacerlo un poco interesante. Vamos allá, Aquiles. Sin prisa, tampoco creo que haga mucha falta. Agni, un dios bastante importante que lleva con nosotros mucho tiempo, en particular muy divertido en tanto mecánicas y tal, y puede ser muy espectacular en Smite 2. Lo quiero, vamos a ponerlo aquí. Primero voy a ir, irán subiendo, bajando, etc, etc. Amuzen Cap. No sé si quiero ya gastar la carta de nunca, pero estamos cerca. Por cierto, lo estoy haciendo pensando que están todos los modos de juego, no solamente conques. Seguramente cuando salga solo haya conques, vale, al principio, y ya irán metiendo el resto. Pero vamos a pensar que están todos metidos, todos los modos de juego. Voy a gastar la carta, voy a gastar de momento no la carta de no nunca. Vamos directamente, es que estos dos los metería aquí, pero ya veremos. Amaterasu, en mi opinión es un me total, sinceramente. Aokwan. Es un mago de básicos de jungla, etc. Teniendo en cuenta que no reworké ni cosas así, lo metería, pero sin prisa. Tampoco una locura. Lo mismo que Apolo. Sí, está bien, sin prisa, ¿vale? Aracne. Me total, en mi opinión, ¿no? Me total, así como está. Artemis igual con un poquito más de prisa, pero tampoco sin venirnos arriba. No voy a gastar este hueco de momento. Arteo, en mi opinión, no le veo ni espectacular, ni divertida. A mi peste, ¿no? Al nivel de estos. Luego debería ir ordenándolos también así. ¿Cuáles prefiero antes? Sí, me parece bien. ¿Cuáles prefiero antes? Diría que así. De momento vamos ahí. Sí, vamos a ir ordenándolos. Estos están sin orden, ¿vale? Atena. Peste. No, es que no quiero Atena. Es que está muy rota, gente. Y en arena, es que está muy rota. O sea, por encima de todos estos quizás, pero me... Atlas... Me convence tenerlo y puede ser bastante espectacular, sinceramente. Tampoco una locura, pero quizás aquí está bien. A Willis, otro me total, pero por encima de Atlas, Aragne, por aquí, de momento por aquí. Baba Yaga, sin prisa. Y aquí lo veo bien, sin prisa, sin más. Bakasura, lleva toda la vida, me parece un me total, sinceramente. Por encima Materasu, venga, porque lleva toda la vida. Lo vamos a poner aquí, es el que más lleva junto con Aragne. Lo vamos a poner aquí, tal y como está, nunca. Rotísimo, aburridísimo, un Skillet, fuera de mi vida, fuera de mí. No queremos a esto, pero venga, vamos a hacerlo todavía más exclusivo. Va a ser de los últimos, pero de esta lista, de momento, vale. Barón, en mi opinión, me gustaría verlo, pero no sé si tanto, es bastante pesado en modos de juego, es bastante pesado. Aquí, venga, va, me gusta la estética y tal, y ese tipo de cosas. Bastet, en mi opinión, pero de momento diría que es la que más metería de todas estas, en mi opinión. Va a haber muchos asesinos aquí, ¿verdad, Ferry? Cabracán, creo que estaría interesante meterlo. Creo que es un support que, además, buildeado en Smite 2, puede ser bastante interesante. Por debajo de Artemis, quizás. Sí, por debajo de Artemis. Kamazov, me parece, joder, cuántos asesinos va a haber aquí. Me parece un me total. Bakasura, Bastet, ¿cuál prefiero meter en el juego? Casi prefiero que metan un Bakasura. Incluso entre Bastet y Kamazov, prefiero que... Está bajando, está bajando Bastet. Aquí. Cerberus me gusta.
Cerrones me gusta. Guardián ofensivo, solo laner que puede ser mixto entre support y tal, con las builds de Smite 2. Para arriba, para bastante arriba. Tampoco una locura. Por aquí. Sí, sí, me convence. Chonga. Peste, tío. Peste, peste. Quizás la menos peste de momento hasta el momento, pero no quiero Chonga del juego. Caronte, lo quiero. Quiero ver a Caronte en Smite 2. Y Caronte, que ahora se juega en medio, en la solo, en el support. Lo quiero, lo quiero. Es un pick que no me gustó mucho cuando salió, pero me ha ido enamorando poquito a poco, poquito a poco. Me gusta. Charybdis. Peste, tío. Es que para jugar una Charybdis, peste. No al nivel de estos, quizás, pero por aquí. Por aquí. Me molesta menos Katena, seguramente. Cherno. Me. Me y sin más. Me y sin más. Me y sin más. Quiero, sí que lo quiero. Hace de habilidades, divertido. Le da un puntito ahí, ser un mago físico, por así decirlo. Me parece guay, me parece guay. Por encima de Aquan, en mi opinión, Sé que muchos pondréis a Aquan aquí, lo sé. Incluso bajaríais mucho a Quirón. Pero yo soy bastante Quirón player, ¿vale? Vale, vamos a estrenar ya esto. Nunca. Fuera de mi vida, odio este personaje, odio cuando está en el meta, odio a la gente que lo juega, odio a todo el mundo que siquiera alguna vez juega a Cronos, os lo digo. Para jugar a correr, a hacer split push, a ser una rata, a jugarlo off-roll, aún encima revivir, más el starter de revivir, nah, fuera de aquí. Cleona creo que es de los asesinos que más quisiera aquí. Puede ser muy espectacular, mecánica totalmente novedosa que no tienen otros dioses, espectacular visualmente, la quiero ver en Smite 2, la quiero ver, sí, es algo que me gustaría. Para adelante, es posible que sea el primero. Un Cthulhu en Smite 2 con esos gráficos y esos efectos, no vas a ver nada, pero lo quiero 100%. Va a ser difícil quitarlo por aquí. Quizás solamente Janus consiga desbancarlo, en mi opinión, ¿vale? Kuchu lo quiero también. Lo quiero, incluso por encima de estos. Nunca he sido muy Kuchu player, pero valoro el hecho de que sea diferente. Lo quiero 100%. Cupido... está entre estas dos, en mi opinión. Es muy mítico, tío. Si le hacen un reward, puede ser interesante. Tanto visual como de habilidades. Puede ser interesante. Dai es un personaje que no me... nada, es que me parece... ahora que me parece mejor, incluso. Discordia la quisiera, la verdad, sinceramente. Puede ser muy espectacular en Smite 2. Es muy divertida. Pues muy divertida en arena y tal. No es el mago más divertido que pondría aquí, pero sí que la pondría aquí, que tengo 21 spots, ¿no? Vale, tengo que gestionarlos bien. Erlang, en mi opinión, es un meta total, pero más o menos a la altura de Amaterasu, en mi opinión. Set, peste. Este personaje cuando está en el meta. Casi nadie lo juega, pero es odioso. Está a nivel de Athena, en mi opinión. Es odioso tenerlo. Es odioso, ¿vale? Fafnir no me dice nada. Me va a hacer un mega como un castillo. Aquí tampoco. Peste no, porque no es peste, pero meta total. Freya, a ver, es un personaje que... lleva toda la vida. Te da una alternativa de magos de básicos. Pero cuando es el meta de Freya, todos la odiamos, ¿vale? Yo no tendría prisa, la metería realmente fácil, pero no tendría prisa. Ganesa tampoco tendría prisa, pero lo metería aquí seguramente. Con la ulti puede ser interesante. De momento por aquí, vale. Vale, Gep también lo metería bastante rápido, sinceramente. De hecho los metería y quizás por aquí, por aquí. Metería cabra antes. Iría así. Más bien, yo creo que iría así. Gil'gad, yo lo quiero. Lo quiero ver en Smite 2. Me parece un personaje súper divertido. Con mucho flex. Potencial. Me gusta. Lo quiero. Lo quiero ver ahí. Wanju. Lo metería, pero ya estoy empezando a llenar demasiado esta lista, así que vamos a ponerlo por aquí. Un personaje que lleva también. Es el primer dios que ha salido fuera del paquete original de Smite 1. Es un healer. Guerrero. Sí, puede estar bien, pero tampoco. Que de momento, aquí estos dioses de momento es que no me dicen nada tampoco. Hachi está en este nivel, en mi opinión. O sea, quizás aquí, pero está en este nivel. ¿Cuántos hay ya? Creo que son 11 por aquí, así que 11, 12 y 13. Vale, aquí no tengo tantos spots, hay que ir gestionando esto. Hibo. Queremos a Hibo en Smite 2. Yo no soy de los que odia a Hibo. Sé que hay gente que odia mucho a Hibo. Que le da mucha pereza jugar contra él. Yo no lo odio con tanto. Yo lo metería, pero sin prisa. Y lo metería por aquí, incluso. Bien arriba. Quizás no tanto. Por aquí. Quizás aquí. Venga, me convence más. Por ejemplo, ahí, ¿vale? Heimdall.
En mi opinión, nunca. Me parece una peste, es un coñazo estar contra él, mucho más que todos estos, en mi opinión. Da mucha pereza el meta de Heimdall. Hel también me da bastante pereza, pero es una healer. Y al ser una healer, tienes que tener healers, pero... pondría a otros healer primero. Sí que es verdad que Ra sería mi primera opción, pero Hel tendría que andar por ahí realmente. Necesitamos healer si queremos ser más o menos realista. Sin prisa. Sin prisa, pero sin pausa, como se suele decir, ¿vale? Por aquí. Por aquí. Se me está llenando esto, ¿eh? Se me está llenando esto. Aquí vamos a bajar gente, ¿eh? Ya os lo digo yo. Vamos a bajar gente. Era la metería 100% en Smite 2, tío. La metería 100%. Quiero ver ese Argus en Smite 2. La metería 100%. Horus me da, me parece un meto tal, pero sí que es verdad que es un support guerrero. Meto tal, tío. Por aquí. Ya empieza a bajar. Por aquí quizás, meto tal, sinceramente. Jumbats, peste. Totalmente un skillet. Pereza, pereza, pereza máxima, sinceramente. Y estar para adentro, la quiero, ¿eh? La quiero esa waifu, un Real 5. La quiero, la quiero, la quiero. Aquí habría que ordenar un poquito esto, quizás. Quizás así, ¿eh? Quizás así. Esto igual está muy arriba, este señor, ¿eh? Este está un poco muy arriba para mí. Joder, va a bajar el pobre. Por ahí, por ahí, por ahí. Itzel. Meto tal, sinceramente. No de los de arriba, pero meto tal. Vamos, esto ya es totalmente subjetivo. Lo siento, es mi personaje favorito. Y obviamente lo voy a querer en Smite 2, ¿vale? Lo voy a querer. Yogur, lo quiero en Smite 2, ¿eh? Uf, lo quiero. Quizás de los primeros de estos, ¿eh? Por no llenar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, y aquí tengo 24 spots, es decir, puedo meter 8 más, vale. Cali me, no me dice nada, pero nada de nada, nada de nada me dice Cali. Absolutamente nada, me dice incluso menos que Aragne. Diría, ¿qué Prism mítico? La última mucho por saco. Creo que sí que lo quiero, de último de estos. Pero sí que lo quiero, sí que lo... Nah, tanto no, incluso menos que Yogur y Barón. Bueno, más que Barón quizás. Vale, por ahí, Kumba. Peste, tío. Quiero un Kumba por aquí. Qué pereza, no lo quiero. Kuzembo. Venga, va, el dios de dioses se merece. Se merece estar aquí, el dios de dios. No, ni de coña va a estar aquí. Ni de coña, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí. Pero esto es subjetivo, ¿vale? Ni de coña lo seleccionan antes que muchos. Lancelot creo que merece una oportunidad en Smite 2. No lo pondría aquí, pero creo que merece una oportunidad. Aunque también puede ser un meto tal. Pero me parece interesante que esté. Me parece interesante que le den un poquito de amor. La quiero. La quiero. Me he enamorado de esta diosa. Últimamente. Me he enamorado y mucho. Esto está bajando, ¿eh? Me he enamorado muchísimo de esta diosa. Tengo que ser sinceros últimamente. Y aparte es otro mago de básicos. Que jungla mágico, de verdad. O sea, me parece que tiene que estar. Mantícora es nunca. Si va a estar como cuando estaba OP, es un nunca como un castillo. Magui me parece peste para estar. Ya ves tú. Igual esta zona de aquí no la ordeno mucho, ¿vale? Porque es que si no me lleva la vida. Medusa podría estar aquí. Voy a bajar. Nah. Prefiero a Medusa antes que Hachiman. Sí, me parece un poquito más divertida, sinceramente. Sí. Mercury. Críticos. Lo quiero, lo quiero en Smite 2. Lo quiero ir rápido, además. Lo quiero, lo quiero. Merrin lo quiero 100% y va para arriba. Para aquí, para tercera posición incluso, ¿eh? Para tercera posición, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo quiero. Morgana me da una pereza que flipas, tío. Es que me da mucha... El personaje mola, pero cuando lo tienes delante es súper frustrante, tío. Incluso aquí pondría cosas como Kukulkan. Es que es súper frustrante estar contra ella. Mulan es un... peste. Ya ves. Bueno, no es tan, no es tan aburrida. La pondría por aquí, quizás. Por aquí. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4... Hay 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aquí pueden entrar 5 más, como mucho. No, 7 más, perdón. Vale, Neza. Peste, no quiero Neza, tío. Qué pesadilla cuando esto está en el meta. Qué maldita pesadilla. Que va fuera, fuera, pa' aquí, pa' aquí. Incluso Magui lo prefiero antes, tío. Lo prefiero antes. Nemesis, me, sin más, honestamente. Sin más. No. No. Creo que se oye aquí. No. Vale, 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 hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto. ¿Dónde he puesto a Nemesis? Aquí. Venga, me parece más o menos correcto, por aquí. Vale, vale, Nike, me da mucha pereza también. Me da mucha, 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 mucha pereza de diosa, esta diosa, tío. Me da mucha pereza. Nox,
La última. Va a ser la última. La última, os lo digo. Nuta a mí me ha gustado mucho. No sé si la pondría por aquí, pero la pondría altita, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿eh? El concepto de Nut. Me ha gustado mucho. Por aquí, quizás. Me ha gustado. Olorun, sin prisa. Es que me encantaría ver el efecto en Smite 2, pero el personaje es bastante costroso tenerlo delante. Es bastante costroso. Aquí lo voy a poner, ¿vale? Osiris, peste, peste. Qué pereza, Osiris. Qué pereza. Perséfone se merece un poquito de amor. Y es una maga, que eso para mí ya sabéis que le da puntillos, ¿eh? Le da puntillos. Yo sí que la quiero ver en Smite 2, sí que la quiero ver. Pose... va a estar, o sea, va a estar y pronto aquí. Es que hay dioses que van a estar y pronto. Realmente, esto si quiero ser objetivo, va a estar aquí, ¿vale? Y este lo quiero ver y está por encima de muchos de estos. Ra tiene que ser espectacular. Raijin, yo honestamente diría que sin prisa. Sin prisa, quizás. Por aquí. Ya sé que soy subjetivo con los magos, lo sé. Rama, no me parece el mejor añadido para Smite 2, pero creo que hacen falta ADCs de básicos puros, así que yo lo metería, el último de Star Wars. Yo lo metería, sinceramente. Pose, incluso por encima. No más de Era, tío. Pose da un poco de pereza también. La rata la quiero. La quiero en Smite 2. La quiero, 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y aquí puedo meter 21, es decir, 4 más. Cuatro más, vale. ¿Hay de aquí dioses que quiera 100% en Smite? Dos. Vale, quiero a Scylla. Quizás... Sí, quiero a Scylla. Quiero 100% a Tyr en Smite 2, vale. Quiero a... Es que Thor y Thanatos van a estar. 100% van a estar. Van a estar 100%. Y Sun Wukong también. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero a Tiamat. Quiero a Tiamat. Y quiero a... Directo para ahí. Directo para ahí. Directo. Y quiero a Surtur, tío. Quiero a Surtur, tío. Tiamat quizás más arriba. Scylla bastante más arriba que... Esto incluso, más o menos por ahí. Tyr lo quiero también muy arriba. Surtur un poco más arriba que estos, diría. Es que Surtur tiene que ser espectacular en Smite 2, tío. Tiene que ser espectacular. Y ya está lleno, ¿no? 11 y 9, 20. ¿Puedo poner uno más? Uno más. Que en mi opinión... ¿cuál puede ser el más espectacular, tío? ¿Qué es lo que nos falta un poquito? Tenemos muchos magos. Tenemos guardianes, un par... Tenemos algunos guerreros, asesinos, también tenemos... O junglas, básicamente, tenemos también un par. No tenemos par de junglas, ADCs, también tenemos un par, ¿no? Estoy entre Uller o Thanatos, o Thor. Esos son los que yo garantizaría que estarían, 100%. Pero es que Vulcan es mi segundo personaje favorito. Si tengo que ser subjetivo, si estoy siendo subjetivo, lo quiero, ¿vale? Por aquí. Por aquí. Lo siento. Vale, y por ahí cerramos. Aquí tenemos también unos cuantos... y aquí yo pondría fácilmente a Uller muy rapidito. De hecho, de los primeros. Pondría a Thanatos muy rapidito, ¿vale? También por debajo de Uller. Thor también lo pondría rapidito, aunque me da bastante más pereza que otros, ¿vale? Pero es tan típico que tiene que estar aquí incluso, ¿vale? Por aquí. ¿Alguno más que quiera meter ahí? Sun Wukong también tiene que estar rapidito, en mi opinión, por aquí. De aquí ya diría que ninguno más especialmente. Sobek tiene que estar 100% rapidito también. Súper mítico y súper guay. Y el resto ya ahí no irían. Sé que me... Mirad, vamos a hacer una cosa. Rompemos barreras, ¿vale? Si me paso de dioses por aquí a aquí, lo siento, ¿vale? Vale, simplemente iré metiendo ahora por aquí. Porque ahora, Ravana me parece un meh total. Aquí vamos a ampliar esta lista, ¿eh? Vamos a ampliar esta lista de nunca. Nunca, nunca, nunca. Este quizás no tanto. Pero me da mucha pereza, ¿vale? Me da mucha pereza. Serket me da pereza. Set me da pereza. Shiva me da pereza. Skadi me parece un meh, pero no me da tanta pereza. Sylvanus... Sylvanus lo metería por aquí. Me parece súper divertido de guardián. Terra me parece un meh total. Morrigan sin prisa realmente. Y la última, porque me da pereza esta diosa cuando está en el meta también. Tsukuyomi, meh total.
Pero de los de arriba, Bamana... Si va a estar como está, nunca. Si va a estar como está, nunca. Balán, que sin prisa, sin más. De hecho, Cupido me parece un poco arriba, sinceramente. Sintian, peste. Yuhuan, peste. Zunkui, me total. Vale, bajaremos algunos porque esto se me ha llenado. Bajaremos algunos para peste. Fafnir, peste. Daji, peste. No quiere decir que estén los últimos. Ya no estoy ni ordenando, ¿vale? Kali me da pereza. Así, más o menos. Que he puesto varios en nunca. Más o menos la voy a dejar por aquí. Obviamente lo que está un poco ordenado es estos que ya están confirmados. Esto está ordenado, ¿vale? Por más o menos mi preferencia de cómo los metería yo. Esto está ordenado un poco hasta el inicio. Hasta por aquí. Está no, no, esta está ordenada. Realmente esta está más o menos ordenada. Quizás se me desordena un poco por aquí. Y esto ya está libre albedrío, ¿vale? O sea, son los dioses que ya veis que me están dando un poquito de pereza. Lo voy a dejar por aquí. ¿Cuánto llevamos? 20 minutos, bien, lo voy a dejar por aquí. Sé que no ha sido el mejor vídeo del mundo, ¿vale? Disculparme. Pero más o menos veis un poquito la preferencia. ¿Qué os parece? ¿En general bien? ¿En general mal? ¿Cuáles pondríais sí o sí? ¿Cuáles nunca pondríais? ¿Estamos de acuerdo en los que nunca? Más o menos. Yo no creo que vamos a estar todos de acuerdo. Nox y Toz estaré, van a salir, igualmente. Pero creo que más o menos estaremos de acuerdo entre los, estos últimos cuatro. O quizás los últimos tres o dos. El resto pues ya podemos tal. Es que qué pereza, tío. Esto sobre todo en arena me dan una pereza, tío. Todos los personajes estos que, de tirar todo para adelante, que es súper fácil, abarca un montón de área. Los easy to play y tal, o los que juegan raro como estos, me dan una pereza que flipas, ¿vale? Estos ya están confirmados de una manera u de otra. Y estos son los que yo principalmente querría, ¿vale? O incluso, tanto como no querría, por ejemplo, Poseidón no lo querría rápido. Me da bastante pereza, pero va a estar, es así. Incluso hay personajes por aquí como Thor, Sun Wukong. ¿Qué más hay por aquí? Hel seguramente, Artemis seguramente. Esos van a estar rápido. Uller, Thanatos, esos van a estar rápido. Freya, van a estar rápido, 100% que van a estar rápido, ¿vale? No es que lo sepa o no, es que por lógica van a estar rápido, porque llevan toda la vida y son los típicos personajes que gustan, ¿vale? Nada más, espero que os haya gustado. Podéis veniros al directo, si es que estoy en directo, suscribirse, etc. y todo eso, si os quiere mucho, gracias, darle like al vídeo, comentad, recordad, zapatilla roja, la Nike o la Jordan. A ver qué votáis. Se os quiere mucho, gente. Nos vemos. Chao, chao.